no, amigo, ¿todo bien? Ustedes. Estos son Rangers. Gracias por invitarme. Gracias. Un placer. Wing de los Jaguares. ¿Qué son los Jaguares? Los Jaguares, sí, me la preguntan bastante veces. Es sí, el perdón, pero no, la verdad que yo no tengo problema en aclararlo. Es el primer equipo profesional que tiene Argentina como, como rugby, que compite en un torneo internacional con equipos de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Japón. Es una franquicia y competimos en un torneo internacional. ¿Los integrantes son Pumas? Hay, dentro de los Jaguares hay muchos Pumas, hay jugadores que todavía no debutaron en los Pumas, pero bueno, que si todo sigue así, deberían debutar. ¿Y es requisito pertenecer a Jaguares para poder integrar los Pumas? Claro. Jugadores que juegan afuera ya no pueden pertenecer a los Pumas. No, a partir de este año, la Unión de Argentina de Rugby puso esa norma que para poder jugar en los Pumas tenés que jugar en los Jaguares para que, bueno, los jugadores decidan quedarse acá y formar parte de este nuevo proyecto. Para armar Jaguares competitivo. Claro. Este tipo de torneos, lo que vos llamás torneo profesional, obviamente en el mundo ya existían. Ahora aparece en la Argentina. La Argentina tuvo la posibilidad reciente de ingresar a este circuito. Sí, este es el primer año y bueno, creo que bueno, la Sansar ayudó a la UAR para meter un equipo profesional para que bueno, nosotros los más jóvenes podamos tener rodaje internacional y no tengamos que irnos a jugar a Europa o donde sea para tener partidos de este estilo. Profesional significa obviamente que cobran cada partido, cobran cada torneo. ¿Pueden? Sí, cada uno tiene su contrato y bueno, cada uno cobra lo que le corresponde. Ahora, pero hubieran cobrado, vos por ejemplo, para no meter a todos en la misma bolsa, pero hubieras cobrado más si te ibas a jugar afuera. Sí. Yo ¿O sea, te quedás por el sentimiento de pertenecer claro, a los Pumas? Hoy en día los contratos de afuera no se comparan nada con los contratos que tenemos acá en Argentina, pero bueno, ese es el plus que tenemos, es que al no irnos podemos jugar a los Pumas. Pregunto, no, para que nos quede claro, esto es como que los jugadores de la selección argentina que están jugando eliminatorias este fin de semana, si van a jugar afuera, no pueden jugar en la selección argentina. Y uno ve los planteles de la selección argentina. No hay nadie que juega. De los mercado. Mercado. Bueno, no quedó ninguno. La verdad que no quedó ninguno. Es decir, tendríamos una selección local. Sí, sí, sí. sí, sí.